otra monja la encontró con un hombre en una celda que pecaba, santo Dios. La otra monja, que era santa de verdad, así dijo enfurecida a la hermana Trinidad. Hacer esto en un convento y una orden como esta, ¿quién le dijo que la orden era de las más estrechas? Y el compasa sonriendo a la monja contestó, ¿qué es estrecha? Sí, señora, esto ya lo he visto yo. Como está muy delicada la mujer de don Froilán y no puede comer nada, toma leche nada más. Y anda siempre don Froilán buscando a ver dónde encuentra leche pura para darle a su mujer. La otra noche le hizo daño y se puso muy malita y se pasa día y noche en una isla pobrecita. Don Froilán desesperado dice a todo el que le ve, pues señor, no sé qué decir, le ha hecho daño a mi mujer. Viene aquí un amigo mío que me dio chiflado acá y que en las antigüedades enseña hasta un mineral. Si le engañan, pues se compra lo mejor, unas cosas que yo creo que no valen un botón. Hace poco le engañaron, pues un saco le vendieron, que decían que era donde Moisés metía el heno. Conoció el hombre el engaño, y el saco quiso vender, y le dieron por el saco muy poquito según él.